desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Bien, arrancamos un nuevo programa de Toro y Pampa. Hemos vuelto esta semana. Y bueno, acá con mi amigo hincha de Chacarita, Pablo Souto. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches, gente. Sí, volvimos. Los feriados nos matan porque sí. No es que no queremos hacer el programa, pero es muy difícil ponerse de acuerdo. A veces uno tiene que salir. Y bueno, también la gente que también familia. Los que tienen programa de quieren venir invitados. Claro. Tienen viaje o cosas que hacer y bueno, eso se complica. Por eso no tratamos de ahora de cuando hay feriado así largo evitar. Sí. Grabamos los lunes. Este era lunes y martes. Sí. Teníamos grabado el miércoles y el programa tiene que salir el jueves. No tenía tiempo Julián Sosa de editarlo. Sí, a ver, no. Es muy, muy difícil. Así que bueno, le pedimos disculpas. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, no hubo mucho movimiento de noticias estas últimas semanas. Ya todo el mundo está en campaña. Sí. Estamos viendo los spots. Sí, como campaña. Vemos el de Calqui ahí, sí. Que sale, está muy bueno. Me tiran mensajes, che, el partido de estos dos amigos, ¿no? No, sí, no, sí, sí. Cámara, amigo. Sí, lo vi, me dice. Sí, 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 sí. Así que bueno, están todos en modo política. Y uno empieza a leer o mira en algunos canales de noticias y todo y en la radio y uno ve que hablan mucho sobre las encuestas. Sí. Y todas las encuestas se basan en la famosa polarización. Sí. Y la polarización, el otro día lo hablábamos aquí en una asamblea, es medio como que lo están inventando los medios. Sí. De una manera de realmente acarrear a toda la masa. La sí. Masa anestesiada, por como dice el tema, ¿no? Hacia dos opciones, ¿no? Las cuales nosotros en muchos momentos hemos denominado dos caras de la misma moneda. Entonces, digo, las encuestas, ¿hasta qué punto son reales? Sí. Porque hoy escuchaba a un especialista en una radio, de Radio 10, y el tipo hablaba, dice, la encuesta, dice, son creíbles hasta cierto punto, dice, y tenés diferentes tipos de encuestas. Entonces el tipo le preguntaba, ¿cómo diferentes tipos de encuestas? Bueno, sí, tenés encuestas que son con un llamado automático, sí. Las cuales, dice, son totalmente, no se puede tener confianza en eso. Después te doy un ejemplo. Bueno. Mi mamá es una persona jubilada, sí. Atiende teléfono, uh-huh. Y tiene cuatro opciones, Macri, Fernández, la baña y pongámosle ¿a qué fue? Cuatro. Y una vez la llamaron y dieron estas cuatro opciones, ya una persona, como claro. Yo hablando con vos. Le dice, pero no está bien Disney. Le dice, ¿por qué? No, bueno, la empresa se maneja de esta manera. ¿Qué le va a decir un empleado que trabaja, claro. Digamos? Pero es muy tendenciosa. Llaman a los primeros dos y después los dos lo agrega. Claro, imagínate que la que es como un disco, claramente es muy tendenciosa y inexacta, porque la gente aprieta cualquier cosa, hasta capaz que equivocadamente, sí. Podríamos decir. Sí, sí. O sea que esa se descarta. Después está la otra que, como dijiste bien vos, que llaman a tu mamá, o me llamaron a mí, sí. A mí me pasó, yo lo comenté acá, me llama un día un tipo, me dice, ¿le puedo hacer una encuesta a nivel presidencial y gubernamental de la provincia de Buenos Aires? ¿Usted es ciudadano de la provincia de Buenos Aires? Sí, le digo, bueno. Me dice, ¿le podemos hacer? Digo, sí, ningún problema. Mientras tanto y en cuanto figure el frente por el cual yo soy candidato en San Martín. Me dice, no, pero en San Martín no. Le digo, lo que quiero decirte es que tiene que estar la fórmula, al menos la presidencial, de mi candidato en lo que vos me vas a preguntar. No quédese tranquilo que seguro que está. Bueno, listo. Si es así, vamos a hacerla. Bueno, seguimos charlando. Cuando el tipo agarra y me dice, bueno, pero seré curioso, ¿cuál es el candidato que por el cual usted va a candidato a concejal en San Martín? Le digo, Alejandro Biondini, tuc, me cortó. Ah, bueno. O sea, lo que te quiero decir que ahí te das cuenta que son tendenciosas. Sí, una encuestadora de más que otra encuesta de Cristina o La Baña, pongamos. Pero bueno, este tipo que se especialista en encuestas decía que esas son más creíbles que las
que son hechas por número. Discos automáticos, sí. ¿No? Pero bueno, claramente son tendenciosas, porque te ponen 4 candidatos cuando hay 10. Sí. ¿No? Digamos, había en un momento 9, ahora son 10. Sí. ¿No? Y entonces, ya, si te están poniendo 4 y ellos están descartando 6, directamente te están llevando a opinar vos sobre algo que. Y hablan de democracia, y hablan de democracia, se saca la restricción. Básicamente. Y después dice que existen las encuestas que son. Por ejemplo, en la calle, en la cual te para una persona y te dice, ¿puedo hacerle una encuesta? Dice que esas son creíbles, son una de las más creíbles de las sí. 3. Y que las más creíbles de todas son el tipo que viene, te toca el timbre de tu casa, te pregunta, sí. pasa a tu casa y hace una encuesta un poco más amplia. Claro. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Y esas encuestas las pagan los partidos políticos. Claro, y sí. Entonces, si las pagan los partidos políticos, si las encuestas ya de por sí no son exactas, ¿por qué están continuamente fogoneando desde los medios sobre las encuestas? Porque claro. incluso hasta la pueden hacer los mismos medios. Sí. ¿Me entendés? Que te dicen, no, Macri subió 3 puntos, Cristina bajó 1, subió Esper. Sí, sí. Bueno, o sea, evidentemente están tendenciosos, sí. claramente buscando una tendencia de voto a la cual durante, si vos te lo están repitiendo continuamente, sí. continuamente, en los medios y te dicen que los votos probables son 2, a lo sumo 3 o 4, como bien me dijiste sí, sí. vos, entonces claramamente te están llevando a eso, a una sí, polarización ya no binaria, sino de 4 personas, de las cuales eligen ellos por porque pone la guita. Sí, porque le conviene económicamente, digamos. Claramente. Igual los 4 que nombran. Y decir los 4 que yo nombré, digamos, por decir, los 4 estuvieron todos juntos. Bueno, ponele, son. Esper apoyó la candidatura de Macri. Así, en 2015 yo me acuerdo que estaba como de coña. Recuerdo bien y tengo la foto. Uh-huh. Labaña estuvo con los K. Urtubey también. Digamos, no me vengan a decir que. No, pero aparte te llevan a Macri, los Fernández. Sí. Labaña. Y después te ponen un Del Caño, te pueden poner un Esper, sí, sí. el cuarto lo pivotean, ¿viste? Sí, sí, depende. Te pueden poner un Gómez Centurión, nunca nos ponen a nosotros. No, nunca. Eso seguro. Nunca nos ponen a nosotros. Creo que ya los medios desinformativos uh-huh. se están pasando un poco de la raya, ninguneando. Uh-huh. Las semanas pasadas fue que fue el desfile del 9 de julio y hubo esas repercusiones. Luego que un que acá no es un militante cualquiera. El que vieron ustedes con Yudica es nuestro, diríamos, nuestra rueda de auxilio cuando falta alguno de nosotros en Toripampa y que ha hecho los editoriales. Así que ustedes ahí le conocieron la cara a Garrafa, a Agustín. Y nada, ¿no? Que dijo buen día. Biondini presidente. Dijo Biondini presidente, tuvo repercusiones. El que se puso muy nervioso fue Chiche Gelblum. Sí. ¿No? Así que evidentemente el sistema se pone un poco nervioso cuando empiezan a suceder este tipo de movimientos. ¿Y qué ¿no? pasa de ahí? Porque una encuestadora supuestamente, ¿no? Sí. Da 1%. Y si da 2% se pasa las PASO, creo, ¿no? Claro. Por lo que tengo entendido. Claro. Digamos, lo van a tener así o sí ahí. Hemos mejorado porque de 0,0% sí. ya estamos en 1. O sea, y de. Y algo si están ocultando para mí. Pará, y si ellos dicen 1, podemos ya estar en 2. O tres. Entonces guarda. Y lo que queremos es que la gente no se deje engañar. Y hay otras cositas. Hoy, por ejemplo, hablaba con el compañero y camarada Martín Riz, que dice que vino un plomero a la casa, él no estaba, sí. estaba la mamá y la mujer. Y el tipo se puso a hablar con la mamá y la mujer, sin saber el plomero quién eran. La mamá y la mujer, y quién era Martín. Martín no estaba. Y dice, no, yo me cansé de votar a esta gente, ahora voy a votar a Biondini. Claro, las señoras se quedaron. Sí, obvio, sorprendidas. Dice, ¿pero usted conoce a mi hijo o a mi madre? No. Dice, ah, ¿por qué le pertenece al partido? Ah, bueno, yo lo voy a decir que yo lo voy a votar. Mira. Y el otro día me pasó a mí, hicimos una mesa, después vamos a hablar en el tercer bloque de las actividades que hemos hecho en diferentes lugares. Hacemos una mesa en José León Suárez, me voy a buscar a mi hija, cuando vuelvo, siempre vamos, no voy a decir dónde, sí. no por un tema de no hacerle chivo, sino de un turro que escuche
Y se haga el pillo, ¿viste? Igual están cosas privadas. Por eso. Entonces, vamos a comer un lugar que vamos siempre a comer. Y mientras estábamos haciendo la cola esperando para que nos atiendan, un muchacho me miraba. Y yo digo, en un momento ya le digo, este me sigue mirando, le voy a dar una piña. Sí, sí. Te conozco. Mi hija ya me conoce, sí. Sabe que papá, soy tranquila. Mano larga. Así que, no, o sea, para ella es normal. Entonces, el tipo cuando compra y se está retirando... Me dice, la verdad, me agarra así, me hace... La verdad que bueno encontrar gente que tenga los mismos pensamientos que uno, ¿no? Yo tengo una campera que tiene la B larga, B corta en la manga y la bandera argentina, las escarapelas, tengo un pin que dice Biondini presidente. Bien para que se entere todo, ¿no? Y el tipo me dice, menos mal... Me dice, no me siento tan solo. Entonces le digo, no te sientas mal, le digo, porque somos muchos. Estamos muy desperdigados, le digo, pero en el país somos unos cuantos. Le digo, y bueno, y nosotros en el movimiento somos también unos cuantos, así que le digo, y estás hablando con alguien que va a participar acá en San Martín. Uy, qué bueno, que esto, que lo otro. Bueno, éxitos, éxitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que guarda, porque el ciudadano de a pie, el laburante, está cansado ya de lo que conocía, está cansado de estos tipos que vienen. Que son antipueblo, como Esper, por ejemplo, ¿no? Que voy a sacar esto, voy a sacar lo otro, que voy a que se caguen de hambre, negros de mierda, lo dice él, ¿no? Lo dice él, no lo digo yo. No, él lo dice eso. Entonces, el tipo lo dice así, muy siempre hablando despectivamente del laburante y sobre todo del tipo que, y lo toman como, que está fuera del sistema, lo ¿no? Lo toman como que algo social. Como un pillo lo toman. Como que dar un aumento bien merecido, ¿no? Sí. Como corresponde a una persona que realmente trabaja, es como que es un pecado. Es un pecado para el tipo. El tipo es un pecado dar, por ejemplo, un aumento a las personas, darle, o reivindicar a un trabajador, es como un pecado. Sí, bueno. No, uno no está haciendo planes, una persona que realmente trabaja. El tipo tiene el mismo. No, pero aparte hay otra cosa, hay una realidad. Argentina hoy como está, si no tuviera los planes, no podés salir a la calle. No. ¿Me entendés? Entonces, digo, lo que hay que hacer. Y creo, de a poco. Y lo dijo Calqui en su discurso, sí. Que los planes tienen que existir, pero claramente tiene que haber, empezar a haber trabajo genuino, ¿no? Nosotros apuntamos a la obra pública, por lo cual los libertarios nos viven pegando y nos dicen que somos comunistas. Ya estoy podrido de que me digan comunista, porque tengo los de izquierda que me dicen que soy facho, nazi y toda la boludece. Y resulta que tengo a los de derecha diciéndome que soy comunista, bolchevique, marxista. Está tranquilo, que cuando haya un balotaje, ellos van a estar todos juntos. Claro. Pero sí, la Unión Democrática se termina juntando siempre. Pero digo, entonces, le molesta la obra pública. Me dice, no, pues la obra pública tiene que hacer los privados. ¿Y quién te pensás que la hace? Salame. Claro. A ver, si justamente el problema de la obra pública hoy son los privados. Porque el gobierno, al no tener la capacidad de maquinaria y demás... Busca a los privados y a través de los privados es que hacen los grandes negociados. Sí, Overdrech no es un privado, ¿no? Que era el soterramiento del Sarmiento, que era una empresa brasilera. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de que la tienen que hacer los privados? Y te ponen el modelo chileno de obras. El modelo chileno de obras. ¿Qué obras si no tienen ni salud pública, no tienen educación? No tienen educación pública, nada. No tienen industria, están todo de China. Sí, todo de China. Peor que nosotros están. Ellos se manejan con el turismo, parece nada. No, pero aparte otra cosa. Parece una isla del Caribe. Ellos explotan el cobre. Y lo venden como a dos más. Y lo venden, no, les queda el 17% en el país nada más. Lo demás se va todo afuera. O sea, a ver, lo que te digo es, el peor modelo. No me pongas un modelo liberal, ¿me entendés? Como que si fuera la panacea del mundo. ¿Me entendés? Porque los chilenos tienen un montón de problemas. ¿Me entendés? Sí, tiene problemas. ¿Se hicieron obras? Sí, seguramente. Pero no están bien. No. ¿Me entendés? No, sí. La energía no puede estar en manos del privado. No. Cada país que tiene la energía en manos del privado está sometido a que el privado haga lo que se le cante el oro. Como una vez hablamos de la energía. Si un país te quiere declarar guerra y las cosas son privadas de la luz, ¡pum! Te la corto y ya está. Yo siempre lo digo. Hay una serie, no me acuerdo nunca el nombre... ¿Qué era esta que el tipo que quería ser candidato a presidente, que le serrucha el piso? Los Underwood, de apellido. No me sale nunca el House of Cards, ¿es? ¿House of Cards? No. Parece que es House of Cards. Bueno, que el tipo agarra y le estaba serruchando el piso al que era presidente, al mejor estilo Duhalde con De la Rúa del 2001. Y este era su vice, y empieza a ser tratado con uno que era amigo del presidente, pero vio... En este rufián, un mejor socio que el otro, que era medio un boludo, sí, ¿no? Sí. En criollo.
Entonces, arreglan, y claro, hay una cosa que al de la luz, al que daba energía, era miembro de 4 plantas energéticas, de esas, energía nuclear, ¿no? Sí. Que tienen ellos. En Estados Unidos no le gustó una cosa que le dijo este, medio como que lo pasó por encima, agarró y le cortó las 4 plantas y le dejó medio país sin luz. Sin luz. En pleno verano, todo cagado de calor, todo un quilombo. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Si vos dejás la energía en manos de un privado, el privado, cuando vos haces algo que a él no le gustó, porque no le cerró, te corta. Y tuvimos un apagón de acá de 8 o 9 horas. Y hoy dicen que fue una compañía, de la. Entonces dejémoslo. Uno de los dueños, ¿no? ¿Quién es? Lewis. Por eso. Lewis y después tenemos al otro, que está acá. Este, ¿sí? Muchacho, el que hizo está haciendo los misiles para. Sí, para, no me acuerdo el nombre. Elstein. Bueno, entonces, paremos la mano. Acá los recursos energéticos tienen que ser nacionales. Todo. No puede estar en manos de privados. El petróleo, el oro, todo lo que hay. Vaca muerta nos están vendiendo como que ahora vamos a tener gas, pero está todo sacado por privado. ¿Por qué? Porque la misma constitución prohíbe la explotación de recursos naturales. No es que voy a decir, vamos a contratar una empresa que nos extraiga, le pagamos por el trabajo, sí, y el petróleo lo quedamos nosotros. Que no estaría mal, digamos, si no tenemos nada. Después fabricamos nuestras cosas, obvio. Pero bueno. Como el estándar hoy que pasó en esa época. Pero está bien, vos contratás a la empresa, le pagás para que te saque, pero el petróleo es tuyo. Claramente. Después, pero sí, hacemos maquinaria. Igual, no. Lo que tenés que hacer, en todo caso, es alquilar la maquinaria. Por eso alquilarla, eso no sé decir alquilar. No, pero, claro, alquilar sí. Le pagás para alquilar. Si vos lo ponés al tipo a coparticipar, te termina engarcando. No, eso quise decir. Son rapidísimos. No, eso quise decir. Alquilar, tienen una máquina que nos traiga, la alquilamos, le pagamos. Le pagamos. Hay gente nuestra ahí laburando. Se firma un contrato. Gente trabajando a nuestra, tantos años. Gente de ejército cuidando. Claro. Cualquier cosa, si ve una actividad rara, ¡pum! Claro. Interviene. Pero bueno, viste, acá yo siempre. Acá te hablan, acá vienen los kirchneristas y te hablan de que ellos van a venir a nacionalizar esto. ¿Por qué lo hicieron 12 años? ¿Por qué no lo hicieron 12 años? ¿Y por qué no sacaron a la Barrick Gold? Sí. Que fue la que contaminó todos los ríos de la provincia de San Juan. Matina, ¿te acordás que a los intendentes, como se opuso, no le pagaban el sueldo, no le mandaban plata? Claro. La gente iba a la calle a barrer las calles, la gente. Claro. Y la gente tenía que, el intendente iba a barrer las calles. Claro. No sé de partido no me interesa. Pero mira, gente, el nivel que llegó de extorsión. No se vengan a ser los patriotas cuando le chuparon a una empresa extranjera. Claro, y aparte otra cosa que lo dice Guillermo Moreno, no es que lo dice cualquiera. Los que se mandan la macana de dolarizar las tarifas de energía fueron los kirchneristas en su última etapa. Uh-huh. Lo dijo el otro día. Y se lo hicieron la empresa. Y ahora le echan la culpa. Está bien, este es un delincuente. Sí, obvio. No, pero bien, bueno, pará, flaco, que fueron ustedes. Y sí, aparte, podríamos analizar políticamente, minuciosamente, todo lo que hicieron los kirchneristas para perder las elecciones del 2015. Sí. Porque la quisieron perder. Porque si no, ellos ponían a otro candidato y ganaban, ¿eh? Porque este ganó por 700.000 votos, no ganó robando. Roba, pero no. Te digo, tenía otros candidatos en la provincia de Buenos Aires, tenían a Dominga. No me gusta Dominga. Bueno, pero Domínguez pierde las PASO porque lo mandan a PASO con Aníbal Fernández, que era del núcleo del kirchnerismo. Que era un tipo que no sabía hablar y te hablaba de exactamente. Y después pierde con la Vidal. Sí. Si la PASO o no había PASO y lo ponían a Domínguez directo, el tipo se ganaba. Sí. Y otra cosa, si lo ponían de presidente, a candidato a presidente, a Randazzo, le ganaba. Le ganaba, sí. Ganaba, porque había mucha gente que era anti-kirchnerista que a Randazzo le gustaba. Por eso no lo pusieron. Bueno, por eso ahí está, porque no querían ganar. Sí. Entonces, no me vengan a vender, hermano, que ustedes hicieron todo lo posible, porque ustedes hicieron todo para que este sorete de Macri esté hoy gobernando, como dice Giorgio. Macri existe por ustedes, sorete. Hizo lo mismo que me tocó un huevo patente. En el 99 hizo que Dualde pierda para que suma de la Rúa, lo derroquen y volver en el 2003. Claro. No le salió bien. Pero no le sale a nadie. Bien. Yo lo único que pido es que Macri no gane, nada más. Ah, sí, lo único que pido, digo, que la gente sepa votar. Y lo que digo es, si dan la posibilidad a esta fuerza va a hacer todo lo posible. Nosotros sabemos que es muy difícil ganar. No. Pero poder pasar las PASO para nosotros es muy importante porque nos acomodaríamos de una manera político, en el entramado político, ya no es lo mismo quedarte en las PASO que poderlas superar. Entonces lo que pedimos es, piensen con raciocinio, estas son primarias, y las primarias
no significa que ya gana uno u otro, porque muchos tienen miedo. Y dicen, no, hoy no voy a tirar mi voto. No, no estás tirando nada. Claro. Vos apoyá el que te gusta, ¿no? En el caso de, si es nosotros, el Frente Patriota, que trae realmente opciones diferentes a los demás. Que no tiene ninguno. Y es el único pro vida. Pro vida, sí, es verdad. Es el único pro vida, la verdad. Los otros son todos factoche. Y los verdad. Únicos que defienden lo nacional, ¿no? Lo nacional. Eso de, directamente. Y no tiene ningún. Candidatos con nivel de corrupción. Ni ninguno. Ninguno. Ni, a lo sumo alguno que no pagó la luz, el gas, qué sé o yo. Algo, un impuesto, claro. Debe la tarjeta. Pero no con causas de corrupción. Corrupción, penales de corrupción. Exactamente. Digamos, no, nadie corrupto, nadie mató a nadie. Exactamente. Así que bueno, el editorial de la fecha, encuestas y polarización, dos caras de la misma moneda. Nos vamos con un tema de Helker, banda que la venimos pasando bastante, no porque... A mí me gusta Helker. Sí. No coincido con las bajadas de línea que tienen algunas canciones, pero esta, por ejemplo, llama Falsos Profetas, y en una de sus frases dice, censura legal... La nueva elección, en vez de prohibir, mejor omitir. Lo que pasa, ¿no? Sí. Una verdad a media es más bien una mentira, como decía Jaureche, ¿no? Sí. Así que bueno, nos vamos con Helker al segundo bloque. En el segundo bloque vamos a tener una nota telefónica. Sí. Así que nos vamos al próximo bloque.
Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, 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 arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa. Acá Pablo Souto nos va a contar una nota que le hizo a un peso pesado, pero pesado que pega bien fuerte, una nota que la pega, digamos, ¿no? Exactamente, un poco saliendo de la tesitura que tenemos acá en Toro y Pampa de entrevistar o políticos o economistas o, bueno, alguien que tenga que ver con la cultura o la historia o las bandas de rock, ¿no?, y de metal. En este caso entrevisté a un amigo, un camarada también, porque ha estado acá en Casa Patria, sí. Alejandro Biondini lo ha ido a ver en un par de oportunidades, sí. Él es Gastón Monroe, le dicen el irlandés, se acaba hace este fin de semana pasado, no, el anterior, sí. El del fin de semana largo, sí. Se consagró campeón del título argentino de kickboxing. Ah, bien. Así que es un discípulo de Acero Cali, sí. Conocido por sí, todo, sí. ¿No? Así que bueno, en la nota nos va a contar un poco sus inicios, dónde arrancó, de dónde es oriundo y bueno, cómo llega a este desenlace y viendo a ver de cara al futuro que se viene, ¿no? Me gustaría que viviera esos zurditos que le diga facho, ¿no? No, igual. Él es el 9 pelea. La gente esta, de que practica deporte, como él, profesional, sí, inteligente, profesional. No son de pelearse en la calle. No. No se pelean en la pero casa. Aparte son gente muy inteligente y que lo usa muy espiritualmente. Él, la verdad que está admirable. Hablando yo con él varias veces, me ha dicho que a veces es complicado porque sabiendo un poco sus pensamientos. La gente también medio como que lo deja de lado, ¿viste? Sí, sí. Sufre lo mismo que cualquier otro, sí, por más sí, que sí, sea sí, campeón de lo que fuere, ¿no? Sí. Así que bueno, nos vamos, los dejamos con la nota con el campeón. El campeón, vamos, dale, campeón. Argentino de kickboxing. Y luego nos vamos con un tema de unos amigos que me enteré leyendo el Facebook, que parece que se fue el cantante de la banda Bravío, de los muchachos de La Barría, les mandamos un gran saludo, sí. Pónganse las pilas, la verdad que la banda está muy buena. Sí, que sigan, obvio. Traten de arreglar sus problemas. Sí. Nos vamos con un tema que se llama Espacio-Tiempo. Primero la nota, luego el tema de Bravío y después en el último bloque les vamos a contar un poco sobre las novedades del Frente Patriota. Bueno, estamos en una nueva comunicación telefónica. En este caso no es ni una personalidad de la política, no es una personalidad de la música, sino que es una personalidad del deporte, es un amigo, está con nosotros Gastón Monroe. Él hace poquito ha ganado el título argentino de kickboxing. Bienvenido, Gastón, a Toro y Pampa. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar siempre con ustedes acá, así que bueno. Siempre sigo la radio y ahora me siento un privilegiado de poder estar en una entrevista. No, para nosotros es un honor y un placer poder hablar con vos y bueno, más después de haber conquistado este nuevo título. Vos ya venías peleando en otras disciplinas. Contanos un poquito cómo fue que arrancaste con todo esto, Gastón, para el que no te conoce. Bueno, yo siempre practico artes marciales toda la vida. De los 3 años que practico artes marciales, karate, taekwondo, kung fu, hice mucho. Uh-huh. Y a los 17 años empecé con el kickboxing. Tengo 33 años en este momento. Y empecé a pelear kickboxing en los eventos de Acero Cali. Uh-huh. Que fue la persona que siempre me impulsó y me encaminó. Uh-huh. Me dio un camino en lo deportivo con sus eventos. Desde esa época, desde el 2004, empecé a pelear. Y bueno, hace unos 7 años más o menos que había colgado los guantes por temas familiares, nació mi hija, igual que había pasado lo deportivo a un segundo plano, pero también estuve dedicado un tiempo al MMA, se puede decir que es está relacionado porque es un deporte de combate, pero el reglamento es completamente distinto. Es diferente. Es diferente, pero siempre estuve relacionado con el deporte, porque siempre competí en levantamiento de pesas o crossfit, o estuve metido en algo, pero se puede decir que el kickboxing es la actividad que más he practicado con más trayectoria, por así decirlo, y con más seriedad a nivel competitivo. Podríamos decir que en esta es en la que vos mejor te desarrollás y bueno, es la que ahora volviste
diríamos, a sí, exactamente. Tu título. Se puede decir que es la que, claro, exactamente, la que más me puede desarrollar y la que mejor practico, la que mejor hago, perfecto, por así decirlo. Perfecto. Ya hace tres peleas que estoy, que volví, por así decirlo, un año de competencia que estoy dedicando a kickboxing exclusivamente. Excelente, excelente. Decime, Gastón, vos sos oriundo de Bahía Blanca. Exactamente. Bien. Bueno, diríamos, ese sería el primer fuerte de la defensa contra los malones que fundó Juan Manuel de Rosas, así que sos un oriundo. Mira vos, de una ciudad, una ciudad muy importante, aunque no sea tan conocido. Exactamente, sí, muy importante lo que era la defensa de Buenos Aires de los malones que venían justamente desde la Patagonia, ¿no? Claro, también conocida como la Puerta Sur Argentina. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora estás residiendo acá en Buenos Aires, en zona norte, ¿no? Es que estás vos. Exactamente, en Torcuato. Y ahí hace unos 5 años, más o menos. Bien. Y te desarrollas, diríamos, profesionalmente, dando clases también en gimnasios y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo soy personal trainer, preparador físico deportivo, así que me dedico a la enseñanza, especialmente la parte de musculación. Ajá. Y bueno, también algunas clases de kickboxing, pero estoy muy dedicado a la preparación física a la gente. Bien. Es lo que más me caracteriza en este momento y bueno, tuve muchas clases de kickboxing en los años, pero ahora me estoy dedicando más a la preparación física de la gente. Claro. Es sí, la parte que a nivel laboral desarrollo. Yo que te sigo en las redes sociales veo más, o sea, más allá de tus eventos, ¿no? De kickboxing, lo que mayormente publicas es justamente eso, ¿no? El desarrollo o la preparación de personas que quieren tener un estilo de vida diferente o lograr algunos cambios en el cuerpo que la verdad sí, que son bastante notorios, ¿no? Sí, sí, justamente yo, sí, se puede decir que soy una persona que vive lo que le gusta, porque sí, soy un apasionado de transformar a las personas que por ahí no son atletas en sí, gente que esté limitando con esa categoría de atleta, por así decirlo. Sí, 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 siempre sí, el alto rendimiento no es tan de la mano con la salud muchas veces, porque bueno, para no ser hipócrita, muchas veces en una pelea profesional o algo lleva lesiones, los deportes, sí, fútbol, cualquier deporte puede llevar una lesión. Bueno, eso. Entonces, viste mi intención sería, claro, mi intención sería que la persona que no ha practicado nada de manera profesional, uh-huh, esté parecido al atleta profesional, pero sin la necesidad de competir o, claro, o llevar una vida de ese estilo, pero sin una vida sana y deportiva. Sin los riesgos que conlleva el deporte de alto rendimiento, ¿no? Porque bien lo dijiste vos. Parece que es una vida sana, pero claro. Lesiones, a eso veces se en toman todos los deportes, complejos creo, vitamínicos que pueden, diríamos, te hacen bien para una cosa, pero te pueden arruinar o hacer funcionar mal otra. O sea, siempre para que el cuerpo esté apto para la competencia. Yo les pienso que extremo, todos los deportes, ¿no? Claro, todos los deportes de alto rendimiento llevan consigo dificultades, sí, a nivel lesivo y todo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre que uno esté bien asesorado por un médico o por un cuerpo técnico adecuado, no hay problema. Claro. Pero las lesiones existen igual en todos los deportes, así que bueno. En mi caso laboral, yo lo que hago ahora es más que nada dedicarme a que la gente compita uno mismo y no contra otro. Entonces, de esa manera, la lesión siempre puede estar, pero en general no se ve tanto, porque o sea, hay una limitante que uno se pone. Lo que promovés a través de lo que vos hacés es la autosuperación, diríamos, ¿no? Exactamente. Tener a uno mismo de parámetro para superarse, no a otra persona, imitar. Uno puede imitar a muchas personas, ¿cierto? Pero a nivel deportivo. Pero en general quiero que la persona se supere a sí mismo, porque es lo que más importa. Excelente. Más que intentar superar a otro, sino a uno mismo y buscar la mejor versión de uno. Perfecto. ¿Y dónde estás dando clase? Ya que está, lo nombramos, al gimnasio. Yo estoy en Gimnasio Madison, en Torcuato. Gimnasio muy conocido que el año 86 está fundado. Así que años? Hace muchos años. Así bien, que aprovecho mandando un mensaje a Dani, que es el dueño del gimnasio, que no lo trabajo. Así que, bueno, estamos bien ahí hace ya unos años y estoy acá en Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo, Gastón. Contanos, ¿y cómo sigue tu carrera en base a lo que es el kickboxing de acá en más? Porque la otra vez habíamos hablado y me habías dicho que estabas ahí medio dubitativo, si sí, si no, pero bueno, ahora con esto capaz que te motivás nuevamente, ¿no? Porque un triunfo sí, siempre viene bien. El año pasado, bueno, creo que fue hace un tiempo que hablamos que no había tenido el éxito que pensaba. Claro. Y yo después empecé a entrar con Christian Bosch, que es
me abrió las puertas de su gimnasio para prepararme para esta pelea. Ajá. Que es para mí el entrenador más exitoso de Argentina. Bien. Sinceramente es un entrenador espectacular que me brindó primero una atención increíble y me ayudó de una manera espectacular para esta pelea. Realmente me ayudó mucho y me motivó de una manera que nunca había conocido. Bueno. Y ahora con el título ya la idea sería defenderlo, hacer las defensas correspondientes al título. Ajá. Que la WKN pide, y de ahí en más intentar buscar alternativas o propuestas de carácter internacional. Perfecto, eso bueno, ahí sería el, diríamos, como llegar a la cúspide de la carrera, ¿no? Y claro, porque es lo que todo aspirante al profesionalismo atleta, ¿no? Intenta, claro, porque sí. Es difícil, pero bueno, el nivel en Argentina es bueno. Uh-huh. Si bien por ahí a nivel económico, bueno, sabemos que la situación del país muchas veces no amerita a que un deportista, sacando fútbol de lado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pueda obtener un rédito económico muy elevado, pero bueno, el nivel técnico, sí, es realmente muy profesional en Argentina. Claro. Es muy difícil, así que sobresalir acá no es tarea fácil. Realmente hay que entrenar muy duro, hay que hacer una dieta muy controlada, ser muy constante, no es tan amateur en ese sentido, ¿no? Sí, es como decir el rugby, por ejemplo, sí, que es un deporte que por ahí no hay un rédito económico muy sustentable, pero el entrenamiento es brutal. Y bueno, claramente lo hemos visto a los Pumas cada vez que tienen que enfrentar, claro, a las grandes selecciones que son profesionales. Si bien hay varios Pumas que juegan afuera, hay muchos que juegan acá, y sin embargo no desentonan en la calidad de juego y en la calidad física, ¿no? Que es lo más, claro, importante, ¿no? En este caso. Exactamente, porque su preparación es profesional. Pero más sabemos... Sí. Sí, no, te escucho lo que me decías. Sí, sí, la preparación de ellos es profesional, más, claro, allá de que después acá el deporte no tenga este reconocimiento, sí, sí, posiblemente. Sí, no, por ahora. Es un tema un poco más de idiosincrasia, acá la asociación no quiere hacerlo profesional, muchos jugadores tampoco, es como que mantienen, claro, quieren mantener esa tradición del rugby como... diríamos, un lugar donde se unen, ¿viste? Y no es para competir así profesionalmente. Pero bueno, ya es un tema de ello. Pero en base a lo de ustedes, sabemos que para que un atleta de tu característica pueda ir a competir afuera, tiene que aparecer alguien que ponga plata, un sponsor o lo que fuere, porque si no, no se suelen dar las oportunidades. Y eso, bueno, eso lamentablemente es lo que le pasa a muchos que son muy buenos, ¿no? También. Y en un montón de otros deportes, tenis, pasa algo muy parecido, ¿no? Sí, sinceramente es muy difícil y también es muy difícil conseguir sponsor, pero bueno, uno siempre tiene que tener la esperanza que se van a acercar para ayudar. Así que, bueno, siempre estamos abiertos a la propuesta. Lo último que hay que perder, dicen así. Claro. Hay que meterle para adelante, seguir entrenando, seguir ganando cada vez que se te ponga alguno delante y la oportunidad se va a dar. Y si no, bueno, hiciste todo lo posible a tu alcance, ¿no? Que eso no es poco, ¿no? Tampoco. Por supuesto. Así que bueno, Gastón, te felicitamos nuevamente desde Toro y Pampa. Te mandamos un gran abrazo. Nos debemos una charla personalmente porque hemos charlado bastante vía redes sociales, pero no tuvimos todavía el momento de poder charlar un poquito más íntimamente, diríamos, cara. Perfecto, a cara, ¿no? Bueno, así, encantado, cuando sea la posibilidad, así que nos juntamos y conversamos tranquilamente. En cualquier momento lo vamos a hacer. Te mandamos, bueno, un gran abrazo, muchísimas gracias por esta oportunidad de hacerte una nota, y éxito, campeón. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agradecer también, ya que estoy con la oportunidad, sí, a WKN Argentina, que es, bueno, justamente la entidad más importante WKN del mundo, que en lo que es kickboxing, deporte de combate, que me ha dado la posibilidad a mí de tener esta pelea por el título. Ajá. A Cero Cali, que siempre es una persona que ha apostado mucho a mí, y bueno, realmente le debo mucho, yo siempre me inspiré en la figura de él como atleta, y bueno, yo sé que él siempre me apoyó y cree en mí, en mis condiciones, así que le quiero mandar un saludo y agradecerle mucho. Bueno, Gastón. Los saludos ahí llegarán, quedarán grabados en el éter, como se dice. Así que bueno, éxitos y nos estamos viendo. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, 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 arrancamos el último bloque de Toro y Pampa. Y bueno, vamos a comentar un poco las actividades de la última semana. Así es. El partido le viene metiendo duro a lo que es la militancia en la calle, como para darnos un poco a conocer las ideas del Frente Patriota. Y bueno, estuve viendo que estuvieron por Moreno o Merlo ustedes. Estuvimos. La anterior fin de semana largo. Sí. Fuimos a Marcos Paz. Los muchachos de ahí, muy bien. Muy bien, uno le contaba en broma, Pablo se mataba de risa. Uno es como Pablo, el mini Pablo Souto, así, viste, vamos a la calle. El otro es muy intelectual como Adrián Coria. Está muy buena, una buena dupla. Es uno muy, muy, viste, absorbente de las ideas, viste, y el otro más de calle. Bien, bien, muy bueno. Muchachos, muy buenos muchachos, la verdad, excelente. Tobías y César se llaman los muchachos. Bueno. Chicos de 19, 20 años. La verdad, los pibes quieren laburar a todo momento. Me pone muy contento, chicos tan jóvenes. Muy ojalá bueno. Que bueno, mi juventud hubiese sido más activo como ellos. Aunque haya arrancado temprano acá, pero bueno, claro. Muy bien. Bueno, bien entonces, sí, bien. Fue positivo. Fue positivo. Después, ¿dónde lo hicieron? ¿En qué lugar? Frente a la plaza de Marcos Paz. Ah, bueno. Muy tranquilo, la gente aceptaba muy bien. ¿Sí? La verdad, y cuando hablamos de la vida y demás, que estamos a favor de la vida, la gente lo aceptaba muy bien. No hubo ni un rechazo, se nota que es. Que conserva los pueblos, claro. Los papás. No tiene la cabeza contaminada. Digamos, sí. Contenidos. Y es lo que nos pasa a casi todo lo que estamos en el conurbano. Incluso San Martín, que está pegado a la capital, es mucho más. La gente como que nos acepta de otra manera. Sí. Cuanto más adentro nos metemos, más. Sí. Más. Decimos que éramos provincias, lo del trabajo y demás. Y bueno, estaba muy contento. Bueno, me alegro que. Y esta semana estuvieron en Moreno. ¿En qué lugar? ¿La plaza? En la plaza de Moreno. Ajá. Había mucha actividad de. ¿Por qué Moreno siempre están en la plaza? ¿No hay otros lugares como no para? No sabría decirte, yo no soy coordinador de Moreno. No, ya sé. Pero me llama la atención porque nosotros Moreno en San Martín tratamos de ir buscando un poquito. Sí. Y después la otra semana ya vamos a hacer Merlo, digamos. Ayudamos a otros camaradas. Por ejemplo, Virrey del Pino no tiene gente como que pertenece. No, Paso del Rey, perdón. Sí, la parte céntrica tienes que estar en una parte justo en la estación, seguro. Porque pasa más gente. En otras partes capaz que te alejas un poquito y ya. Más por el centro, seguro. Te pregunto porque no conozco. No, por supuesto. Después de semana ya vamos a estar en Merlo. Pues lo ayudamos los camaradas y los camaradas ayudan a nosotros, como todo, ¿no? Vos somos Mario en Merlo igual. Claro, ustedes trabajan en conjunto con la gente de Moreno. De Moreno y bueno. Y ahora Marcos Paz. Marcos Paz. ¿Los de Marcos Paz fueron a Moreno o no? No le dijimos porque éramos un montón en Moreno. El otro día sacamos la foto, éramos más de 10. Claro. Igual los pibes, si les decían que vengan, venían. No, pero está bueno. Los pibes les digo que vengan, vienen. Nosotros. Son pibes muy buenos. El como sábado, Garrafa, ¿viste? Sí. Este sábado estuvimos en José León Suárez y éramos como 12. Y la verdad que. Claro, nada, como que vengan, porque sí, está bueno, pero. Está bueno porque. Ven que no somos cuatro gatos, loco, sí. ¿No? Entonces la gente medio como es un impacto. Ese. Sí, no hay nadie que se hizo nada. No, había seguro. Muchos partidos políticos, digamos. ¿Y ustedes qué están repartiendo en cuando van a ser operativos? Bueno, en Marcos Paz fueron volantes del partido. Las 10 propuestas. Y allá en Moreno ellos hicieron volantes propios. Ah, ¿sí? Sí. ¿Con propuesta de Moreno o con propuesta de partido? Partido y Moreno, tenían mitad y mitad. Digamos, dos. Entregaban dos. A nivel nacional y a nivel distrital. Estaban los camaradas ahí. Nos han copiado la idea varios. Vale. No, el Merlo va a ser general, ¿eh? Nosotros queremos sumar al partido general, no es individual. Aunque sea candidato. No, lo Cortina, que pasa. O Damián, yo, que está hablando. En no significa que quiero algo en visión personal. En su momento, cuando. Hicimos un vivo con Nicolás Gossen, sí. Que es mi compañero, camarada de San Martín, uh-huh. Y miembro de la Pasaponti. Al fin la Pasaponti es joven, porque ya vos estabas fuera de la Pasaponti. Ya estaba viejo para la Pasaponti. Ya estoy pasado de la Pasaponti. Estos son de 20 años, 15, 16. Bueno, la Pasaponti es un pibe de 20. Estos pibitos que vos decís, están ideales, ¿viste? Y entonces en el primer vivo que hicimos, la gente nos preguntaba, que tuvo muy buena participación, pese a que no sabíamos cómo iba a salir, nos preguntaba si teníamos propuesta para San Martín. Sí. Y no teníamos nada. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos para el próximo vivo, le dijimos, bueno, en el próximo vivo, sí. Por Instagram,
le vamos a presentar las 7 propuestas de San Martín. 7 de San Cayetano de San Martín. Uh-huh. Entonces nos pusimos con Nicolás, la desarrollamos, y bueno, las hicimos. Y entonces cuando nosotros hacemos operativos en San Martín, damos un papel, un folleto con las 10 del partido y un folleto con las 7 y los nombres de los candidatos de San Martín. En la otra dice Biondini presidente. Sí, y acá dice de Napoli, Leo de Napoli, intendente, Souto, concejal, sí, sí, sí. Gosen, consejero escolar. Entonces, bueno, como para que la gente sepa que también tenemos una opción de gobierno para lo que es nuestro distrito, porque... Sí. Se ponen demandantes, la gente le interesa. Cuando vos mal vecino. Vamos a participar acá, te dicen, acá en San Martín. Sí, acá en San Martín. ¿Qué propuesta tiene? Y ahí le damos la propuesta. No, por supuesto. Damos una y una, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, y la verdad que son. No, no hicimos para Merlo, pero sí tenemos propuesta para Merlo, digamos, ¿no? Claro. Tenemos propuesta para Merlo. Bueno, te digo una sola, digamos, sí. ¿No? Es que a Merlo hay, vos conociste a Merlo, sí. Hay muchos lugares que son descampados. Digamos, porque no se pueden hacer con convenio con empresas, las pocas que hay, digamos, lamentablemente, de para hacer pequeños pueblos industriales, aunque sea, o pymes, o dar los subsidios para microemprendimientos a claro, la gente, claro. También, del municipio. Sí, y aparte Merlo hay un montón de lugares que no hay asfalto. No hay, aparte de asfalto, porque, digamos, eso que es no es menor, no lo es mismo menor. Que Moreno, no es un dato menor ese. Lo que tiene Moreno... Digamos, no por desprestigiar a Moreno, está mucho peor, lamentablemente. Que Merlo. Está peor, digamos, me duele decirlo porque tengo una gente vecina sí. De Moreno y a uno le duele. Aparte de Merlo, aparte de la obra pública que a faltar, que no es mucha teoría, estamos en el siglo XXI. Sí, a falta cloaca no es tan difícil. Tampoco no es la teoría atómica, sí, ¿no? Sí, ¿no sí. Se puede asfaltar todo en Merlo, estamos a una hora de Capital Federal, digamos, siglo XXI. Es un lugar muy descampado en asfalto, bueno. Eso se entiende y bueno, a los vecinos se le hablará hasta hacer aunque sea primero un mejoré, después una falta. Bueno, yo que, como todos sabrán, sí. Salía con una chica de Merlo, vos vas cuando salís del camino de la Ribera y vos vas para meterte para salir a lo que es Irigoyen que te saca la sí. Estación, las calles que salen son de tierra, sí. Es más, hay un lugar que hay como un riacho, sí. Que vos salís así, es todo tierra, sí, es horrible. Hasta una estación vas de servicio. Así, claro, exactamente. Sí. Entonces digo, no es que te tenés que meter 20 kilómetros dentro de Merlo. No. En el centro de Merlo, sí, Merlo Norte. A 10 cuadras del centro de Merlo, 10 cuadras. Claro. 10 cuadras, no lo hago 50, ¿viste? 10 cuadras. Entonces digo, hay un montón de cosas para hacer en Merlo. Muchos barrios, ¿no? Como Pontevedra, Libertad, Merlo Norte, a 10 cuadras de Merlo Norte. 10 cuadras, ya arrancando a 10 cuadras, no 20, 10 cuadras. Ya está todo calle de tierra y no se puede creer. No es que el colegio de lugares no hay agua. En un colegio cuando yo trabajé cerca del campo de Jiva o del campo de Vicea, me hace acordar Willy el verdadero nombre, el Vicea, que es el campo de la Fuerza Aérea, no es cloaca. Y hay parte que no hay asfalto. Y encima la parte de la Fuerza Aérea, no es. No estamos hablando de. Aparte de los vecinos, primero que pensar los vecinos, ¿no? Ni siquiera ahí hay asfalto. No, pero aparte de lo que vos decís del agua, me acuerdo que apenas hacía un poquito de calor, se quedaban sin agua. Donde vivo, cerca de lo que vivo yo, donde cerca está la sede de Merlo. El Parque San Martín. Parque San Martín, digamos. El que vive cerca del tanque. Ahí. Cerca del tanque, digamos, si hace mucho calor, se va cortando. Sí. Y de noche vuelve. Y a la gente a las 2 de la mañana, que vive a 30, 20 cuadras, no le llega. Yo que vivo a 10, me llevo un chorrito de noche. Digamos, es increíble sí. Que ni siquiera eso soluciona, es poner una mejor de bomba, o llamó a un ingeniero, es decir, ¿cómo podemos solucionar esto? Te dicen ingeniero, ¿cómo solucionarlo? Sí, nosotros. Vos lo sabés, pero llamás a alguien. No, experto. Vale, nosotros para San Martín. Llamamos experto, no sé yo arreglar una máquina. Para. Lo llamo a alguien que lo arregle. Claramente. Para San Martín, nosotros propusimos el tema de hacer más escuelas públicas, porque hay muy pocas, sí. Para la cantidad de gente que vive, y calculo sí. Que en Merlo debe pasar algo parecido. Más primer grado, pasa mucho en primer grado. Yo que soy auxiliar de colegio, pasa muchísimo en primer grado en los jardines. Y muchas veces los padres tienen que... Hay una vacante acá, bueno, prestame la boleta de... Parece que yo vivo acá. Claro. Pasa mucho eso, sí, pasa sí, muchísimo. Sí. Eso es algo que me parece que en casi todos los barrios con un creo que hay pasa, 69 ¿no? Escuelas, me parece, que en Merlo. Porque no hay escuela 80 en Merlo. Claro. Depende, hay OSEC, un par de cositas más, pero... Calculo de edificio, parte primaria, ¿no? Calculo que serán 85. Y secundaria, un poquito menos. Y otra cosa que en San Martín falta, y calculo que en Merlo también, porque yo ya te digo, sí. Conozco bastante, sí. Es el tema de hospitales. Y los hospitales no hay en Merlo, tantos. Eva, pero
y Malvina y no son muy buenos. Tienen muy mala reputación. Aparte son dos para 300 y pico. ¿Cuánto tiene habitantes? 600.000 habitantes. 600.000 tiene Merlo. Y la calidad también es muy mala. Y lo una que... vez fui de noche de emergencia para llevar el hijo de mi, del hijo de mi novia. Sí. Fuimos allá por una emergencia y la puerta era un pedazo de madera chapadur, estilo chapadur. Digamos, hermano, estamos en el siglo XXI, porque tenga chapadur. Me decía hace 100 años atrás, güey, te creo. Sí, sí. Estamos en el siglo XXI. Y las puertas eran de chapadur, pero así, colocadas a los guapos, ¿viste? No, imagínate si tenía eso, lo que debe ser adentro. Y otra cosa que, más allá de hospitales, lo que se necesita es en los barrios que haya salas de asistencia primaria, pero que sean efectivas. Sí. No que te van a poner una curita. Curita. Sino que tengan una sala de emergencia, ¿no? Y que médico, hay muchos médicos, se recibe un argentino y se dan muchos médicos argentinos y se los pague bien. Y bien pagado y bien. Porque no puede ser que venga cualquiera, diga, muestre el título y esté ahí. Y no sepa ni cómo se llama la persona. Sí, sí, sí. Pero yo lo que noto es eso. Casi todo. Te comento una anécdota. Los barrios conurbanos y ese problema. Yo los. No voy a decir dónde fue porque por pibe lo voy a mandar al frente. En un colegio secundario, los chicos me cuentan, ve que uno es auxiliar y como que tiene un acercamiento a los chicos, más que el docente a veces. Me dice, no sé lo que pasó. Vinieron un funcionario a decir que van a poner un polideportivo. No sé si era provincial o municipal, no recuerdo bien. Y los chicos le dicen. Después se la pregunta, ¿por qué no poner una farmacia? Porque acá hay que hacer 10 kilómetros de una farmacia. Claro. Digamos, hermano, poner una salita de emergencia y un poco de remedio, claro. Como acabo de decirle vos. Claro. Ni siquiera escuchan a la gente, claro. A los vecinos, qué necesita. Sí, sí. Ni siquiera escuchan. Hay lugares que, por ejemplo, en ese barrio, bueno, voy a decir el barrio, Arcoiris, tenés que hacer 6 kilómetros para una farmacia. Claro. 6 kilómetros por una farmacia, ¿eh? Claro, qué de no creer. Sí. Te enfermás, te morís. Sí, sí, sí. Y olvídate que los colectivos andan de noche, pues es un barrio bueno, complicado. Bueno, eso es otra cosa, el tema del transporte que entra a los barrios, evidentemente. A las 10 de la noche se corta todo. Si no hay seguridad, sí, pero no hay transporte. No hay, pobre. Nosotros también atacamos a un plan de seguridad, pero verdadero. Sí, no. No, que a nosotros por pintar un mural nos llevan en cana y resulta que en San Martín están dirigiendo todo, claro. Y a dos cuadras están dirigiendo papa, ¿viste? Entonces, bueno. Claro. Bueno. Después nos enteramos que hubo mesas en La Matanza, en Isidro Casanova. Muchos lugares. Después hubo mesas en Capital, en Villa Lugano. Después hubo mesa en Zona Sur, creo que en Lanús, creo que fue, no me acuerdo. Hubo pegatinas en Santa Fe, hay pegatinas en Mar del Plata. Hay pegatinas en Bahía Blanca. Hubo pegatinas en Rosario. En Marcos Paz y los chicos, como son jóvenes, se olvidaron a sacar fotos. Lo hicieron de guapos, pero también los nombra ellos que hasta esa zona llegó las pegatinas. Bueno, no, se han hecho muchos operativos, mucha difusión, sí. Muchos trabajos en conjunto. Y bueno, nada, quedan todavía un poco menos de un mes y hay que seguirle metiendo, no queda otra. Hay que laburar y laburar y laburar. Hay que estar en la calle, no hay otra. Esta semana en San Martín vamos a estar en la Plaza San Martín el jueves, quien quiera venir, el mismo día que sale el programa, sí. Vamos a estar haciendo mesa y luego el sábado estaremos en un barrio, no sabemos todavía en dónde. Sí, después bueno, decidimos en dónde. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo actividades más operativas para el futuro y bueno, claro. No se lo digo nada todavía. No, nosotros si estamos mucho en la calle. Vamos a hacer actividades en Merlo también, allá estos días, que últimos días, y bueno. También a ayudar a los vecinos y a escucharlo, ¿no? Bueno, buenísimo entonces. Bueno, creo que no quedó nada más, me parece. Sí, nada más. Estamos todos conforme con los trabajos que venimos haciendo. Nada, invitarlos a la semana que viene. La semana que viene vamos a tener un periodista amigo de la casa. A ver, vamos a hablar un poquitito de sus libros que escribe. Anda haciendo notas a todos los políticos, así que después vamos a decir el nombre. No, sí, no, 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 no queremos quemarlo. No queremos quemarlo, pero estuvo con nosotros en Merlo. Exactamente. Así que bueno, sí, gracias a mí. Dale. Nos vamos con No obstante lo cual, sí. Del Carpo. Así que nos vemos como siempre con un ¡Viva la patria!